Do you like it? How about this one? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Sean bienvenidos una vez más a MA Gameplays. Y bueno, pues sean bienvenidos a este primer video del año 2015. Les quise subir ayer video para despedir el año, pero la mera verdad se me complicó mucho con las prisas y la cena de fin de año y cosas así, ¿no? Entonces decidí hacerles este video, pues, más que nada para decirles feliz año a todos los suscriptores, a todos los que nos ven. Y darles muchísimas gracias por este bonito año 2014 que nos brindaron, nuestro primer año en YouTube. De hecho, en 5 días cumplimos ya nuestro primer año, el día 6 de enero. Y pues también para platicarles qué más o menos se viene en el 2015, cuáles son mis planes. Primero que nada, pienso abrir el año con un maratón de Game & Wario. Un juego que sé que me puedo aventar rápido, un juego que, pues, no tiene mucha ciencia y me gustaría mostrárselos cómo está. La verdad es que está bastante, bastante padre, así que pues sería un maratón de Game & Wario. Con Hyrule Warriors me gustaría retomarla, pero con la ayuda de mi hermano. Ustedes saben que pues Hyrule Warriors no se me dio mucho y ahorita estamos estancados, ¿no? Así que pues me gustaría retomarla con un multiplayer de Hyrule Warriors. Ya se hace que él quiera que mostremos la toma del gamepad o no, si seguirían viendo nada más mi gameplay, pero con la ayuda de él, ya veremos cómo hacemos eso. Ahorita lo estamos planeando, y pues ir por las entregas que se vienen para el 2015, ¿no? Zelda Majora's Mask, el Zelda de Wii U, creo que son mis prioridades este año. También pues Mario Party 10, Star Fox, y creo que ya, eso creo. Y pues también el posible lanzamiento de la New Nintendo 3DS para acá del lado occidental y para Europa. Entonces trataré de adquirirla, porque la mera verdad ese va a ser mi propósito de año nuevo, ¿no? Esto es algo personal, algo que me gustaría compartir con ustedes. Yo, la mera verdad, batallo muchísimo para ahorrar dinero. Por eso yo hago mis adquisiciones vía compra, llévese ahora y pague después. Así que todo el dinero que me llega lo voy pagando. Y cuando tengo dinero, no sé qué hacer con él, me desespero. Entonces, mi propósito de año nuevo para este 2015 es que, bueno, si logro ahorrar lo suficiente como para comprarme un New Nintendo 3DS XL, puedo ahorrar para comprarme lo que yo quiera. Tenía en planes de comprarme una tablet, porque bueno, yo ahorita estoy de vacaciones de la escuela, pero voy a entrar a cuarto semestre de mi carrera de sistemas computacionales, y a partir de este semestre, es donde la carrera empieza a tomar sentido, enfocado a lo que, pues, a lo que yo me quiero dedicar, ¿no? A la programadera y ese tipo de cosas. Así que pues voy a necesitar un dispositivo en cual programar con Android, un dispositivo en cual programar con Linux, un dispositivo en cual programar con Windows. Y quería comprarme una tablet, no de las costosas, porque si la descompongo me va a dar muchísimo, muchísimo dolor, ¿no? Comprarme una tablet para programar en Android. Y también quiero cambiar mi teléfono, este chiquitín Samsung Galaxy Ace, me gustaría cambiarlo. Tengo ya casi 2 años con él, y pues me gusta el celular me gusta, pero su hardware y software pues no son muy muy buenos. Es de los primeritos Samsung así de este estilo que salieron, y pues hay que renovar ya, ¿no? Así que, pero primordialmente es eso, aprender a ahorrar cantidades extensivas de dinero, ¿no? Y pues creo que sería todo. Feliz año, amigos, de veras que muchas gracias por todo el apoyo que nos han brindado. Ya se está grabando el especial
de un año en YouTube. Y a partir del especial de un año, ya no voy a hacer especial cada mes. O sea, sí me gustaría seguirlo haciendo, pero ahora ya me pasé todo un año llenándolo de especiales. Y pues a partir de que cumplamos un año, me gustaría pues cambiar la dinámica y hacer especial, no sé, algún acontecimiento raro que surja en el canal o cosas así, ¿no? Así que amigos, pues espero y les agrade este mensaje. Muchísimas gracias por haber visto este video. Dale like si te ha gustado, compártelo con todos tus amigos. Por cierto, antes de que se me olvide, no sé si ya pasaron a ver el video del GOTY de YouTube desde este 2014. Muy contento de que me hayan invitado a este proyecto nuestro amigo Elmec. La verdad es que tuvo una muy buena idea y pues nos juntó a varios youtubers buenos, ¿no? Cierto lo que dice Elmec, pues me lo comentaba a nosotros, que pues la mayoría no teníamos muchos suscriptores. Creo que el que más tenía era Mojica, si no me equivoco, Mojica y Juanlu. Pero era como un convivio, no era como convivir. Mojica y yo tenemos ya, como por así decirlo, interactuando desde ya hace muchísimo tiempo. Desde, si no me equivoco, por aquellos rumbos de septiembre, octubre, no me acuerdo si agosto, septiembre, por ahí más o menos. Tiene ya casi como medio año de que él y yo interactuamos, hablamos por Facebook, hicimos el video con él jugando Call of Duty Black Ops 2, y pues por ahí proyectillos que quisieron salir pero al final no se pudieron. Esperamos que este 2015 sí esté lleno de este tipo de proyectos. Y pues ahora sí creo que sería todo. Amigos, pues muchísimas gracias por haber visto este video. Dale like si te ha gustado, compártelo con todos tus amigos. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar el link de la página de Facebook para que vayas y le des like, y también de nuestro Twitter para que vayas y nos sigas. Antes de irme, me gustaría mandar un saludo. Este saludo lo tengo pendiente desde hace mucho, pero le había comentado al amigo que no había grabado. Tenía todos los videos que estaba subiendo, ya los tenía yo previamente grabados. Apenas estoy grabando desde el 23 de diciembre, me lo pidió. Y es para nuestro amigo Alan Carlin. Este amigo nos contactó por Facebook. Nos decía que es un admirador del canal y que le gustaría un saludo en el video. Pues aquí está tu saludo, amigo. Muchas gracias por el apoyo. Créeme que mensajes como el que tú nos das nos motiva a seguir adelante. Así que ahora sí, amigos, nos vemos. Cuídense mucho y no olviden suscribirse a este bonito canal de YouTube.